nuestros conciertos desde principio a final son de mucho arengue, la gente los vive cada canción, cada estribillo, y nosotros también, nosotros como que entregamos la vida, ¿viste? Entregamos todo porque estamos en ese momento de disfrute y nuestro público también lo vive así, ¿viste? Y yo creo que estuvo una fiesta. El Airbag siempre fue una banda que fue por su camino aparte de todas las corrientes que hubieron. Y creo que disfrutamos de eso y creo que también eso es lo que nos hizo tener como nada, un grupo sólido de gente que nos sigue a todos lados, que piensa parecido a nosotros o que encuentra en nuestras canciones algo que les hace sentir que están en su casa, ¿no? Este disco nos trajo un montón de cosas y como que salió apenas terminamos la pandemia, hicimos, bueno, Gran Rex porque era lo que se podía hacer, lo que estaba permitido. Se abrió el juego, hicimos Tres Lunas y ahora vamos con el Estadio al Aire Libre, que ya es primavera y empieza a salir el solcito, empieza a ponerse lindo como para poder hacer algo afuera. Y yo creo que es perfecto como para festejar, ¿no? Festejar lo que es este álbum que nos trajo estas alegrías. La música es un símbolo de libertad, ¿me entendés? Y no puede estar limitado en ningún tipo de por nada ni por nadie, ¿no? Tiene que ser, la libertad es una sola. Y Airbag, bueno, tenemos un disco que se llama Libertad, ¿no? Para mí eso es fundamental, en todos los aspectos de la vida.